Muy, muy buena, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, este es el vídeo de unboxing de un producto que he pedido, solo un producto, pero un producto eh, de mis sueños y un producto que es completo, es, es un kit. Pero bueno, hablando, esta es la página eh, Art Create Love. Así de, de amorosos son ellos que aman a creatividad y a arte. Eh, pues nada, es primera vez que yo colaboro con ellos y de golpe repente te ofrecen 10% de descuento. Aquí puedes ver el código Roxana10 y añadir, pues ya obtienes este código de descuento que es muy bueno aprovecharse. Y bueno. Chicas, os voy a compartir mi alegría porque esto es un deseo cumplido, la verdad que es un deseo cumplido, pero antes de todo os digo, esta página es verdad que está muy enfocada en punto de cruz, muy muy fuerte. Hay bastante productos, hay muchas variedades, son muy bien organizados, como ya casi todas hoy el día. Tienen sus apartados de punto de cruz, cuando abres la carpeta te vienen... Eh, por marcas, por count, si quieres 14, 11, 18. También eh, representan la marca Sprint, la nueva marca que han lanzado, pero son también marcas de, de proviene de China y son casi todos réplicas. ¿no? Bueno, y lo que yo he pedido son cositas de tejer. Este apartado es bastante interesado, tiene cuatro o cinco páginas. Y lo que quiero compartir que mmm, me alegra un montón que tiene unos precios accesibles. Este bolso que puedes ver aquí por 12 euros lo tengo yo, lo compré en Aliexpress y me costó pues, una cosa así parecida. ¿eh? Eh, pero bueno, ya os digo que he comprado en Aliexpress con oferta. Ahora mismo, igual pues está en Aliexpress más cara que, que aquí, por lo cual pensé, madre mía, que estos son unos precios vamos agradables hay un montón de organizadores este organizador que te comparto aquí también la foto por 8 euros que me, que me pego un montón con mi bolso y que las voy a pedir siguiente viaje y son para ganchillos y para accesorios de, de de o de agujas o de ganchillo bueno para tejer hay un montón de cositas bastante, bastante interesantes. El típico vaso este de, de para, para dejar ahí el ovillo. Eh, bueno, hay muchas agujas de diferente clase. Los precios son, veis, que bastante bien. Hay diferentes estuches de ganchillos. O sea, que te compras un, un estuche y tiene ya de todo, ¿no? Toda la clase, toda la numeración. Esto sí que me gusta mucho porque ya lo tienes organizado, ya lo tienes de todo. En el caso que te gusta mucho a mi que es una técnica ahora, mmm, es muy antigua de Japón, pero ahora está muy de moda y mmm, hay muchas chicas que lo hacen por encargo y bueno, son súper guay. Luego, pues, muchas cositas que te ayuda en tu hobby o tú, tu... a lo mejor lo eres profesional y lo haces en modo de venta. O sea que, no sé, me ha encantado. Otra cosa importante es aquí, a partir de 50 dólares, la tienes en view gratuito, ¿vale? Y... A coger cinco productos, ya sabes que uno era gratis. O sea que añade cinco productos en la, en la cajita y ya sabes que pagas cuatro, el quinto es gratis. Esto es un bonus bastante agradable. Y luego, después ya de todo, añadiendo código Roxana10, ya tienes eh, también tu 10% de descuento. Así que el precio la tienen bastante apetecibles, como digo yo. Pues nada, sin hablar más, te pego algunas fotitos aquí para que veas, pero yo prefiero que entras y chequeas. Porque una cosa es que cuando he entrado yo había este precio, otra cosa que ves tú lo que te gusta a ti. Pero yo os digo que, apartado de tejido, de ganchillo y de molde y de todo, molde para mí esa aguja. Pero bueno, de todas estas cosas es bastante, bastante interesante. Entre bolsos. Para llevar, por ejemplo, tu proyecto de viaje, para, para tejer por ahí, en, en, ahora en la playa, o bueno, en la playa es que no pega mucho, pero bueno, eh, a mí sé que de siempre me, me ha gustado esta, este tipo de manualidades y yo, en ganchiu, por ejemplo, pues hago muchísimo en verano y no hago en invierno, porque es hilo, casi siempre es algodón. En fin, que no voy a hablar más, vamos a ver lo que he pedido. Bueno y vamos a abrir para ver lo que he pedido yo. Esta vez pues tenemos solo un estuche, vamos a abrir, así se ve esto que es, es un helito, hay que cortar, así se ve, es como, no es polipil, es polipil con su cremallera dorada el precio en la página estaba 37,17. Y bueno, a mí me ha encantado, bueno, de verlo, porque yo nunca he visto que alguien enseñase esto. Y ahora vamos a ver juntos qué es. Bueno, está todo organizado, como podéis ver. Y a ver, a ver, a ver. Son eh, pack de moldes evidentemente están bien sujetos porque son aquí las travías está, están hechas de bueno, elástico elástico cosido y la verdad que yo deseaba de tener esto este, este kit porque yo sé que es una réplica de una marca muy muy famosa hace mucho tiempo que quería comprarles a ellos, pero no lo compré porque el precio está pues más de 100 euros, evidentemente, y porque yo en realidad tengo toda la numeración de molde la tengo por, comprada así por, por separada, ¿vale? Y pensé, pues no, no es una cosa que yo, por ejemplo, necesito ahora, ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver, voy a sacar aquí hay un bolsillito está lleno, pero lleno, lleno, lleno de cosas, aquí lo que veo es un corta hilos normal y corriente, que esto la verdad también se usa mucho cuando estás cosiendo, un corta hilo, estos con capucha me encanta, esto de dónde ha salido no lo sé, bueno y vamos a sacar, yo lo que quiero es sacar los cordones para ver Voy a sacar todo. Está lleno, lleno, lleno. Bueno, ¿qué más aquí? A las, a las para abrir las llaves. Vale, un bolsillito es de plástico, de un, de vinilo, vamos. Un bolsillo de vinilo. Fijaos qué idea, ¿eh? para organizar las moldes que tengas por casa. Esto para coser, vamos, eh, fácil no lo siguiente, no también las podemos hacer porque trabajo no tienen ninguno, pero la verdad que idea es buena. A ver, en realidad son 2, 4, 5, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 13 variedades de moldes. Aquí te, también tenemos la regla medidora de molde, por ejemplo, para saber qué número es, simplemente pues, las tienes que atravesar, pues ya está. Este es el número 4. Y ya sabes siempre cuál es cuál. El que te entra bien es el 4. A mí me pasa muchas veces que uh, se borra el número y no sé qué número es. Esta regla es muy buena tenerla. Yo ya la tengo, pero bueno, está muy bien que, que haya y bueno aquí tenemos también los marcadores unas cuantas pero poquitas vale esto también se puede comprar aparte en la página también tenemos los eh, toppers para que no se te si quieres medir o para verlos eh, qué tal o pues tenemos cuatro toppers esto qué es esto yo supongo que es alargadores bueno vamos a ver vamos a ver y estos son los cordones, es lo que yo quería ver cómo vienen. Son moldes circulares, es lo que yo uso, lo que me, más me gusta. Madre mía, lo he dicho como si fuera, soy tejedora de estas, de, 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 de que no suelto agujas, pero eh, de vez en cuando, ¿eh? tengo más de un jersey hecho por mí. A ver si os enseño algún día eh, de molde y de crochet de ambas. Bueno, las, eh, los cordones de estos están hechos de, um, como siempre, ¿no? Como siempre nos vienen. Es como un alambre fuerte y está, um, está pasada por un cordón de silicona para que no te enganche ni nada. Y os voy a decir las medidas. Uno viene de, que mide. 55 viene otro que mide 39 otro que viene que mide 43 y el más pequeñajo mide 30 30 añades evidentemente lo que es eh, lo que es la, el molde, molde yo casi siempre utilizo lo más grande Posible para que esté, pues está muy bien, y aquí el tejido, aquí por ejemplo, entra bastante, y vamos a ver, se engancha. Si sí, veis que aquí es como una rosca, y ahí dentro la metes y enroscas ¿Vale? uno y donde estaba otro, y e el otro. Y vamos a enroscar el otro. Pues ya está. Y ya tenemos nuestro molde de 4 para tejer, para hacer cualquier cosita. Yo lo que sospecho, porque yo tengo, es de aluminio, que no pesa nada, bastante afilado, lo que a mí me gusta. A mí no me gusta eh, tupido, me gusta que estén eh, finitos, el morrito este, que, que esté fino para, para entrar más fácil. Y lo que os digo, yo tengo un ganchillo de esta calidad y con el tiempo, a ver si está aquí, y con el tiempo, bueno, la verdad que este que tengo, yo no sé si lleva 5 años o seis años, este está muy usado porque con este ganchillo lo estoy haciendo, el vestido este de. Madre mía, no se sé, no se sabe cuándo se va a terminar este vestido, pero este he usado muchísimo a mí no se, me, no se me ha ido tinte vale porque este es como si fuera tenido. pero pero yo sí que he oído que estos, este material con el tiempo empieza a hacer como color de metal vale pero más bien puntita no porque lo que vas vas dando aquí más fuerte pero la verdad que yo el que tengo fijaos no se me no se ha ido tinta eh ves la cabecita como la tiene toda tenida y está bien bueno es mi es mi, mi experiencia vale pero yo sí que he oído que se despiejan un poquito no despiejan que si no aparece el color este color vale como color como metal pues mmm, me está gustando bastante lo que más me gusta es que muchas veces pues elástico empiezas con un número menos no pues cambias el molde, simplemente lo desenroscas, le haces las vueltas que quieres hacer para el elástico y luego el resto, pues el tejido por ejemplo, le vas a hacer con unos más grandes. Vamos a sacarlo más grande. Esta, sabéis que esta, este tipo esta gordura. Hace tiempo estaba muy de moda utilizar lana estas eh, de distintas estructuras gorditas, parecía como si fuera de terciopelo. Bueno, eh, eh, para esto pues los moldes de estos grandes es lo suyo. Y yo tengo un molde grande, pero tengo de bambú, ¿vale? Y no está mal, ¿veis? Igual les vamos a enroscar les vamos a enroscar así y ya está y ya está la que sabéis tejer y que estáis en esto pues eh, no es una novedad que hay muchas muchas de vosotras que tenéis este kit yo no lo he tenido porque ya os digo tengo toda la numeración de, eh, de agujas circulares tengo pero tenerlos así, por ejemplo, y si estoy de viaje, ya no te preocupa llevar dos molde porque llegas la manga, pues tienes que cambiar aguja, llegas el cuello, tienes que cambiar aguja. Eh, al inicio también, vamos, ya sin preocupar, nada más que llevas el kit y además es todo. Marcadores, el corta hilo, luego en el caso que cuando tengamos que unir las piezas... Han puesto tres agujitas, una aguja especial para lana. ¿Veis? Que tiene un cabezal... A ver si abro. Yo de, de todas formas en estos plásticos no los guardo es aguja. Cojo un cachito de filtro y traspaso y en trocito de filtro las tengo. Vienen tres agujas para unir piezas. ¿Veis? Como tiene el ojal muy muy gordo. Así que está muy bien. Bueno, yo estas es agujas tengo, pero yo tengo un kit de plástico, también venía tres, creo cuatro y de metal las tengo separadas, o sea que comprada en mercería por, por unidad, ¿vale? Porque yo también bordaba eh, con cintas y... Esta es aguja para bordar en cinta, como tiene un jal grande utilizaba muchas veces para lana, pero esta sí que es para lana lana, porque tiene eh, el pico pun como punto roma, ¿no? que no pincha. Esto es lo suyo, vamos. Para coser unir piezas. Bueno, los colores como podéis ver, eh, evidentemente preciosos, la verdad, azules, es que muy bonito. Es muy muy bonito, muy cookie. Lo que más me gusta es que vas a tener todo organizado. Yo, yo lo voy a tener todo organizado. A ver, esto lo que es, vale. Supongo que es para alargar. En el caso, por ejemplo, que yo esta medida para mí es poco en el caso porque puedes eh, tejer un chal, un chal o un palantín o una pieza muy muy larga o una manta lo que ahora está muy de moda tejer mantas entonces lo que podemos hacer aquí es unir unir varias piezas por ejemplo veis este trozo con este adaptador, que hay un adaptador especial, este adaptador, ¿veis? Les vamos a unir un trozo con otro trozo. Ay. Estoy metiendo otro y desroscando otro. Bueno, y entonces eh, lo que hacemos es... Ay. Ahora, ya está. Entonces, ahora de esta manera lo que vamos a obtener más largura. Podemos unir hasta, hasta los cuatro, todas eh, juntas, porque aquí tenemos otro adaptador. A ver, ¿cuántos adaptadores son? Hay dos, vale. Entonces, se puede unir dos grandes. Voy a unir uno. Ahora voy a unir otro y os digo el máximo, el máximo en las medidas que puedes tener tú con con, el, con los adaptadores. Voy a ay, enroscarlas. Esta es así la manera. Vale. Y vamos a unir aquí, ya os digo la medida entera pero es bastante ¿eh? esto sí que esto sí que bastante pero bueno en el caso que estás bordando yo qué sé bueno sin molde sin molde sin agujas me refiero a ver son 5 a ver un metro hmm. Un metro cuarenta puedes obtener el máximo, pero estos adaptadores estos adaptadores también se venden por separado. Yo lo he visto en, eh, en varias eh, tiendas especializadas de, de tejidos y que venden alargadores para cualquier marca. Bueno, aquí tenemos las llaves. Estas llaves sirven. ¿Veis? En el caso, para... Uh, porque cuando se aprieta muy fuerte, muy fuerte, a lo mejor no se puedes enroscar, añades esta llave y así pues se sale mucho más fácil. Tenemos dos llavicitas de estas. Y los toppers estos, ya se lo he dicho, que son uh, cuando quieres medir... Uy, cuando quieres medir, esto normalmente para el final de las agujas, y aquí de hecho no entra, pero las finas sí, para las finas sí. Porque cuando quieres medir el tejido, por ejemplo, lo, lo enganchas aquí, sueltas las agujas y quieres medir el tejido, ¿Cuánto, cuánto tienes. Estos stoppers, stoppers estos te sirve para que no se te vayan los puntos. Bueno bien muy muy bien yo contenta yo contenta porque la verdad que este era mi deseo y yo siempre pensaba algún día me lo compraré yo no me dedico de, de como profesional no de tejer ni nada de esto pero vamos, una cosa, ya os digo, era mi sueño, era mi sueño porque yo veía las, las tejedoras que siempre enseñaban estos kits y tal, y yo pensé, uy madre mía, son carísimos y yo por este precio no, no quiero yo gastar tanto dinero, no es que no pueda, es que yo no quiero gastar tanto dinero invertir en una cosa que, que no. Pero hombre, no es lo mismo pagarte... Hay varios productos, ¿no? Hay por 100, 200, 300, hasta 500. Ay, pero no es lo mismo gastarte 30 euros o 40 euros eh, que gastarte eh, 100 o 200 o 150. La que me, gusta, lo que me gusta, lo que me gusta mucho, 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 ahora cuesta 205. No me acuerdo la marca, cómo se llama, pero he visto por 150. Vale, pero creo que es eh, eh, usadas. Pero bueno, que... Se puede comprarlos, ¿no? Por varios precios. Pero yo, desde luego, no, no, no me lo puedo permitir ahora gastar tanta cantidad de dinero mmm, por una cosa que es un hobby, ¿no? Bueno, chicas, mmm, yo encantada. La verdad que, madre mía, madre mía. Ahora voy a estrenar. Igual eh, les pego un cachito. ¿Qué tal, qué tal están para.? En, en, eh, en uso. Aquí veo unos cuantos hilitos, es que los chinos desde luego, bueno, poco se preocupa. Y lo que no, es, no, no le dije es que por dentro el material es como terciopelo, está súper súper pues agradable. El bolsillito eh, tiene volumen pero es que es un poco difícil de eh, para entrarlo, ¿no? La, la muñeca para sacarte algo les veo muy muy estrecho que no mi mano no penetra ahí ¿eh? un poco estrechito pero bueno para organizar ahí eh, creo que está muy bien ¿eh? está muy bien estas estos cordones muy, muy importante es enroscarlos bien y colocárselos y luego las cositas de estas pequeñajas también yo creo que las voy a meter en algunas bolsillitas de estas de zip. que tengo por aquí, a ver. Alguna bolsillita y las tendré así todo junto. Las agujas creo que en este zip no entra. No. Aquí no entra. Pero bueno. O, o las voy a colocar en otro. Así, ah, y las voy a tener todo junto. Para que no se me pierde nada. No es que no se, no, no se me pierde, sino, como os digo, que es un poco, un poco difícil, ¿no? Entrar y salir en, este, en el bolsillito este. Ahora sí, de esta manera sí. Están en las bolsillitas. Vamos, eh, perfecto. Y la cierro. Y cuchillita. Y el marcador. Pues la dejo así aparte. Y las voy a cerrar. Que se cierra perfectamente. ¿eh? Pues, nada. ¿Qué os parece? Yo encantada. Yo encantada. Menos mal que al final podemos encontrar algunas cositas de estas mmm, económicas y, y tenerlo, porque la verdad que vas de viaje, ¿no? Con, con tus ovillos y despreocupada, tienes todo para terminar tu proyecto. En el caso que empiezas otra pieza, empiezas por manga y tienes que cambiar el molde, pues mira. Está muy bien. Si necesitas un marcador, pues también. Si necesitas cortar hilo para unir los ovillos, pues también. Es que eh, vas completa, pero completa, eh, vamos, de no poder más. Esto sí que me entienda. Eh, o, entiendo, digo, madre mía. Estoy... Eh, me encanta. Me encanta que tenga de todo. Y ya os, 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 os digo que en la página... Hay un montón de, de kits de estos, de ganchillito, ya viene con su estuche y ya tienes toda la numeración. A ver, toda, ganchillo no es mismo como molde porque hay ganchillos para tejer hasta hilos. Entonces hay variedades, hay kits. De ganchillos muy muy fino y hay kits de ganchillos de, to de toda la vida, ¿no? de 1, 2, 3 y tal. Pero hay ganchillos de, también de 001, de 002, de 003 y luego hay 0, 1, 0, y luego hay 1, 2, 3. La numeración va así. Bueno, eh, voy a ver, voy a, a testar un poquito y luego igual añado un cachito más para que veas. Eh, para que veas qué tal pero vamos yo encantada y el estuche este es que me encanta me encanta el color me encanta la textura y lo que más me gusta y es que añades en tu bolsillito ah. bueno a ver evidentemente eh, una cosa es ver fuera y luego testarlo lo que más me preocupaba Pensé, yo la he hecho un poquito. Lo que más me preocupaba es cómo se va a pasar de por, por aquí, por este tronco. Pensaba a ver si me va a enganchar y me va a dar rabia y tal. Y pues no, pasa bastante bien, fácil, no se engancha. Porque este es el, el punto más, más eh, complicado que siempre yo miro mucho cuando compro las agujas circulares es cómo está el inicio y sabes que las agujas circulares que yo tengo no es eh, que se desenrosca ¿no? que son agujas y ya está y había unas cuantas que que no era bien lesica de aquí mal hecha y pues se me enganchaba y me daba mucha rabia no esta sí que pasa muy muy fácil muy muy bien y lo que más me gusta yo sé que estos eh, estos moldes no va a gustar a todos bueno aquí en mi zona no le llaman aguja le llaman muchas veces molde pero son agujas agujas de tejer y estas agujas no le va a gustar a todas porque yo conozco muchas amigas mías es que bordan de una manera que se meten el eh, aguja aquí en el subaco y van así como cogida ¿no? y enganchando es, esta es la manera de, de tejer que he visto en muchas 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 mucha gente pero gente de antes más bien y bueno no yo bordo o sea que bordo <laughs> yo hago puntos así. Así suelta, pero normalmente apoyo los brazos y, y hago de una manera. Y así, y por eso me gusta que son pequeñitos, que no tienes que arrastrar estas agujas largas, ¿no? Por esto me gusta bastante. Y la verdad que es una maravilla. He hecho en un estante, he cogido para hacerme la muestra, para ver, a ver qué tal, porque ya os digo, a mí esta cosa me tiene que entrar porque una vez que cojas aguja en un proyecto ya sabes que son para mí al menos un mes que, que o dos meses o tres o de, depende en que yo termine no y bueno no sé a mí me ha gustado yo no tengo mucha velocidad en tejer la verdad pero bueno el tacto lo que me gusta es que se engancha se engancha muy fácil porque es afilada se entra fácil, ¿vale? Se desliza fácil porque hay unos, unos agujas también que tengo yo de bambú que no se desliza tanto porque yo en la zona donde he vivido había mucha humedad y se ve que pues lo, lo, esto afecta un poco, no sé. Yo sé, yo es que lo veo esto es eh, como una maravilla, mantequilla, vamos, un, un gusto de, 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 de trabajar, pero de verdad, eh, qué gusto. Yo de verdad si, teniera, si tuviera tiempo ahora eh, me engancharía y, y igual hago algunas cositas, pero es que es maravilla, me encanta. Lo único, ya os digo, que el para mí... Para mí la importancia que había es a ver cómo pasa este, este tramo, pero pasa muy bien, muy bien. Y luego pues ahí está, ¿no? El tejido. Otra cosa que lo he notado que el cordón este, el cordón está como muy, un poco tieso, ¿no? Demasiado tieso. Pero veo que con el tiempo, yo ahora por lo que he hecho ya se, se pone recto, ¿no? Está al tocarles así, no es tan tieso que al principio estaba así y así, y ya está. ¿no? no, con el tiempo ya está um, moldeando. No que está más flexible, se pone más flexible y se pone recto. Pues no sé, más cosas no, no les puedo decir. Nada, yo definitivamente estoy contenta y ah, ya a partir de ahora sí que lo recomiendo este kit, este producto, porque bueno, al fin de cuentas ya piensas y dices, pues son 37 euros, ¿no? La que tienes que invertir, pero claro, las agujas circulares por sí misma, por unidades, pues tiene este precio. Bueno, más o menos. Yo la que... La que compré hace mucho, mucho tiempo me costaba 7 euros unidad, ¿vale? Pues cuenta lo que hay aquí, 13, pues ya sabes el precio. Depende qué aguja, que hay agujas muchas de chino, de estas por 2 euros, por 3 euros unidad, ¿vale? Que a lo mejor empiezas tal y te sale lo mismo, pero aquí lo bueno que, que hay es que te viene todo enterico, todo organizado en una, eh, digamos, en una miniatura. Una bolsita tan pequeñita que está todo acoplado y lo que me gusta es que la puedes alargar eh, a, tu, a tu gusto, ¿no? Si estás tejiendo, por ejemplo, algún eh, chal o manta o lo que sea, uy, la tienes para todo. No, yo las malas cosas no lo puedo decir nada, la verdad. Estaba buscando, testando y tal. Y puf, es que no me no quiero ni soltar, Estoy muy contenta. Estoy muy, muy contenta. Nada, lo vuelvo a repetir. Si en el caso que te gustaría chequear la página y ver algo, no se te olvide que esta página da 10% de descuento, que esto es bastante. Que ya sabéis que normalmente son 3, 5%, 4%, pero estas dan 10. Así que, eh, nada, no sé. Me gusta mucho. Bueno, esto, esto esto es mi manera de tejer. Cada uno tiene su, su propio estilo y a lo mejor a ti te sale toda derechitas y tal. Y os digo que yo no soy muy experta, aunque he hecho bastantes cosas, pero siempre voy a por lo fácil o lo primitivo. Bufanditas y, bueno, jerseys, algunos. Sí, lo que he hecho mucho es calcetines y chales palantins pero bueno ya aquello yo... nada chicas ahora sí que me voy a despedir pues encantada 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 y nos vemos muy muy pronto un besito chao